favorable en el marco de este episodio confuso, ¿no? Que se generó con los chicos. Sí, efectivamente, no teníamos duda que tenía que ser de esta manera, pero había que esperar, a pesar que dicen que ha sido rápido, no ha sido tan lento como a mí me ha parecido, pero bueno, gracias a Dios se hizo justicia y no le hemos robado nada a nadie, al contrario, regalamos más de lo que realmente un poco recibimos. Pero lo más importante acá que el doctor Severín, la gente que lo cargo estuvo muy atento en todas las circunstancias y logró sacarme como era real, que me habían pagado, que no me había robado nada, ¿no? ¿Moralmente te sentiste muy afectado? Sí, que no te quepa la menor duda, porque tenemos un perfil, somos de una manera y nos cuesta aceptar estas cosas. A pesar que sabemos que en otro país estas cosas pasan, hace muchos años se dejó de trabajar con cheque porque de estas estafas había cantidad. Bueno, y hoy se ha prestado nuevamente, ojalá que algún día pare todo esto. ¿Finalmente conoces a la persona que te estafó? Lo conozco un poco así nomás, no lo conozco demasiado, Martínez, Miguel, lo conozco un poco así nomás, sí conocía a Rentera, que fue quien me presentó a esta persona, ¿no? Rentera del Ecuador de Fútbol, o sea que no lo, en realidad bien no lo conocía. Martínez ha pasado por aquí, por Carlos Paz, ha hecho muchas macanas en Carlos Paz, allá por los años 70 y pico, 80 y pico. Hay mucha gente que también está involucrada en Carlos Paz con el señor Martínez. En Carlos Paz hay mucha gente que está involucrada y con los cheques con el señor Martínez también, con Miguel Martínez.